bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo con un haul de tienda de segunda. Fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo, y encontré algunas cositas. Y bueno, pues les voy a estar mostrando lo que encontré. De estas cosas, nada más dos encontré en el tianguis. Lo demás fue en la tienda de segunda. Así que bueno, pues empecemos. Y bueno, lo primero fue esto. Vean, encontré a Pinky Peco. Trae una agarraderita para colgarla. Y vean, trae su moñito así en rosa, como rosa con plateado. Está bien bonita. Saben que me encantan los pepinos. Y de hecho tengo un pepino así de peluche. Y bueno, pues ahora encontré este. Dije, oh, está preciosa. A pesar de que no es verde, no es un pepino normal. Pero me hizo preciosa. Entonces bueno, pues decidí traérmela. Y pues sí, es un peluchito nada más. Pero me encantó. Me encantó para ponerlo ahí con mi otro peco. Y bueno, también encontré estos, que este viene siendo, como verán, unas calcomanías de Pocahontas. Y no están usadas, traen cinta aquí porque como que se rompió el papel, vean. De hecho trae aquí como roto. Pero no están usadas, son supongo de los 90s, de cuando salió la película de Pocahontas. Y vean qué bonito. Aunque no veo que venga Pocahontas, pero no importa. Están súper padres, súper antiguas. Y bueno, encontré esas y me las traje. Se me hicieron muy, muy padres. Está. Y lo siguiente fue esto, que viene siendo el de Little Caesars, el Roman Man de los Caesars. Y vean, es como un puppet. Este le ponías el dedo así y puede ser como que estaba hablando. ¡Hola! ¡Suscríbanse! ¡No olviden suscribirse! ¡Está padrísimo! So, este viene siendo como el de Little Caesars del, acá en Estados Unidos. Bueno, no sé si en otros estados todavía exista. Pero hay lo que es la pizzería de Little Caesars, así se llama. Así como hay Domino's o hay pizza, todos esos. Hay uno que se llama Little Caesars. Súper popular acá. Existe desde los 80s, creo. O 90s, con seguridad. No, sí, desde los 80s, porque sí me acuerdo que llegué a comer de ahí. So, sí, existe desde los 80s. Y esa figurita en sí es del, de 1990. Entonces, qué padre que lo encontré y en tan perfectas condiciones. Lo vi y dije, oh my goodness, yo tenía ese muñequito. Esos los podías agarrar ahí. Y sí, como les digo, este es de 1990 de Little Caesars. So, está padrísimo. A lo mejor no es un muñeco que, como que muy común, que dirías, qué bonito. Pero para mí lo es, porque les digo, me trae tantos recuerdos. Y bueno, lo siguiente es este. Y este lo enseñé en mi Instagram. Si no me siguen en Instagram, en la cajita de información está el link. Y vean, es un mousse. Y se me hizo precioso. Este lo vi y dije, no, definitivamente lo llevo. Porque está súper, súper bonito. Y este fue la tienda segunda. El único que... Este fue en el tianguis. Los demás fueron en la tienda segunda. Este también. Y se me hizo precioso, vean. Es como un flux. Y esto es un juguete muy noventero. O sea, normalmente solían ponerlo en los carros, entonces ibas manejando y se iba moviendo la cabecita. Y de hecho es el segundo que encuentro. Hace mucho encontré, hace como un año a lo mejor más, encontré, no recuerdo si me salió una bolsita o lo encontré yo, lo compré, no me acuerdo. Pero es un dálmata, un perrito dálmata, y ahí lo tengo en mi sala y bueno, donde están mis teléfonos. Y ahora pues encontré este y también se los voy a poner a ellos ahí. Pero está bien bonito. Y el siguiente es este. Y este, vean, es el perro chihuahua de Taco Bell. Este también es un restaurante oficial de acá. Se dice Official Taco Bell Merchandise. So, sí, este perrito dice aquí, yo quiero Taco Bell. Viene siendo un restaurante donde venden tacos, obviamente. Y así como que quesadillas y ese tipo de cosas. Pero es muy americano. De hecho, se supone que es mexicano, pero no. Es muy mexicano, creo yo. Digo, muy americano, muy americano, americanizado. A Junior le gusta, a mi esposa le gusta. A mí no me gusta tanto ir ahí. Casi no, pero yo si puedo escoger, la verdad no voy ahí. Pero el perrito me trae muchos recuerdos. Me acuerdo que salió el comercial. Y bueno, ese dice, quiero Taco Bell. Y originalmente ese traía como unas como tiritas así colgando. Pero no lo traía, entonces yo le pegué esta bolita. Pero vean qué bonito. Y este fue, salió en el 2000. Dice, Happy New Year. Feliz Año Nuevo. 1999 para el 2000. O sea que este es el 2000. Y escuchen. Happy New Year, amigos. Happy New Year, amigos. Happy New Year, amigos. Me encanta. Había creo que 5 diferentes y bueno, pues esto está padrísimo y sobre todo porque ya vino el año nuevo y queremos que sea un año bueno, así que pues qué padre que haya encontrado ese perrito. Y lo siguiente es el perro chihuahua de Taco Bell. Y el siguiente es este, que viene siendo el LPS 636. Y vean eso. Encontré este que viene siendo un Great Dane. Desgraciadamente está bastante dañado. Vean el flocking.
Pero aparentemente este es uno de los LPS más raros que hay. Así que pues está súper lindo como quiera. Yo que dije, no, definitivamente lo llevo. Yo ni sabía que era así como que tan tan raro, sino que lo vi y dije, mira qué bonito, ese no lo tengo. Y me lo traje y ya revisando vi que supuestamente es uno de los más raros que hay. Entonces pues qué padre que lo tengo a pesar de que esté así. Les digo, no quise dejarlo porque pues yo no lo tenía y más que nada por eso no lo traje. Pero sí, vean, está dañado. Entonces bueno. Y este es el Great Dane 636. Y lo siguiente es esto, vamos a abrir una bolsita en esta ocasión. Y esta, bueno, me costó $2.99, $3. Vienen una, dos, tres muñecos, o básicamente me salió $1 cada muñeca, lo cual está bien. Y bueno, pues vamos a abrirlas. Y esta, como verán, fue en Trip City. Y pues voy a abrirla. Y estas son Lori Dolls, me parece. Vean, trae esta, trae así su... trae sus dos chongos y trae su pantaloncito en rosa. Y bueno, como verán, estas son muñequitas de Beta de Our Generation. Me parece que estas son las llamadas Lori Dolls, creo. Pero bueno, están lindas. Entonces, bueno, encontré esta. Tengo que peinarla, pero bueno, va a quedar súper linda porque la estamos tratando. Luego le faltan sus zapatos y pues una peinada. Pero sí, esa es la primera. Y creo que lo voy a quitar porque si no se va a estar cayendo. Y esto también. No, ya se cayó todo. No falla, siempre se me cae todo. Okay. Y la siguiente es esta. Y vean, también está súper peinada. También necesito una buena peinada. Pero fuera de eso, pues está muy linda. Y también a esa sí le falta su pantaloncito o su falda o lo que haya traído. Pero pues está muy bonita. Y también esta pachá, una Lori. Ok. Ella es pelirroja. Y la última es esta. Y esta, vean qué bonita está. Esta me encanta su cara. Vean su cara, qué bonita. Y bueno, aunque todas tienen como que muy similar la cara, pero creo que ella por su cabello se ve súper linda. No sé, me gustó mucho cómo se ve ella. Y le falta un zapatito. Nada más trae uno, pero bueno, no importa. Trae su vestidito súper limpio. Ya luego le ponemos otros zapatitos. Y vean su gorro, qué bonito. Súper coquetísima con este gorro tan lindo. Pero sí, es eso. Entonces, bueno, pues esas son las tres que me salieron. Y pues básicamente fue $1 por cada una. Porque pues les digo, esta bolsita me había salido en $2.99. Son $3 y pues vienen tres. Así que $1 cada una. Muy, muy bien. Ok. Y ahora vamos con lo que creo yo es mi mejor compra del día. Esta muñeca yo la compré. Nunca he visto el programa. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo es posible? Sí, está en Netflix, yo sé. Pero no lo he visto. Pero vi la muñeca y dije, ¿qué muñeca tan más bonita? Y la compré. Y es esta. ¡Vean! Me costó $3.99 y es la Miraculous Ladybug. Y vamos a abrirla para verla. Y les digo, ella yo más que nada la compré porque se me hizo bonita la muñeca. La verdad es que nunca he visto el programa. Entonces, pero dije, oh, ¡qué padre! Y me la trae así para hacerle sus chonguitos porque vean, la trae así donde estaba en la bolsa todos arrugados. Nada más de peinarla. Y vean qué bonita. Ay, vean, y tiene articulación. A ver, los brazos también. No sé, creo que sí se le mueven de un lado para otro. Las manitas también. No sé si se le doblen los brazos. Ah, sí, sí se le doblan, vean, ahí está. Eso sí, sí se le doblan sus bracitos. Vean eso. Y pues trae su ropita esta brillosísima, súper bonita. Creo que debe ir con unos zapatos rojos, ella, por lo que estuve viendo. Pero está preciosa. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo va su pierna? No sé. Está como... es que como está abajo de la ropa, todas las articulaciones, tengo que verla, no lo voy a quebrar. Pero vean qué bonita está. Y me encanta que su cara no está nada dañada. Está en perfectas condiciones. Toda ella está súper limpia, súper bonita. Entonces pues qué padrísimo que la haya podido conseguir esta. Y les digo, ella yo sinceramente ni siquiera he visto el programa, pero se me hizo muy muy bonita. Entonces por eso fue que la compré más que nada. Y pues está súper linda la Miraculous Ladybug. ¿Sabes esa? Ahí está. Pero sí, esas fueron las compras que hice en esa ocasión. Les digo, algunas, por la mayoría fueron todas de la tienda de segunda. Pero sí encontré de hecho fue el perrito y el héroe, sí, se fueron los que encontré en el tianguis. Todo lo demás, y el perrito ese también. Esas tres cosas, todo lo demás fue en la tienda de segunda. Pero creo que son cosas muy lindas. Y pues, bueno, espero que les hayan gustado. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima.
Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.